de las plantas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para nuestros problemas de próstata es el sabal, con una gran cantidad o propiedad desinflamatoria. Nos va a ayudar muchísimo a mejorar esos síntomas de la próstata. Junto con el sabal, otra planta que tenemos que tener con nosotros es el epilobio. Pero es interesante que busquemos esta variedad de epilobio, el epilobio parviflorum, que es realmente el que tiene demostrado sus efectos beneficiosos para los problemas de próstata. En nuestra alimentación os animaría a que introduzcáis semillas de calabaza, fáciles de comer, fáciles de utilizar en ensaladas, en guisos, y que también nos van a ayudar, aparte de los omega 3 y 6 que nos aportan, a mejorar los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata. Y por último, como complemento adicional, podemos añadir el selenio, con grandes resultados en reducciones de la inflamación hasta en un 60%. Ya sabéis, varios remedios naturales para mejorar los síntomas de la próstata.